bienvenidos a esta nueva serie en la que vamos a tratar un tema muy especial. Y es que siempre me han fascinado las historias de terror, de misterio, de fantasía. Desde muy chiquitita, esto es algo que siempre me ha gustado, que siempre me ha acompañado. Los relatos sobre cualquier cosa misteriosa, hablando de un tono sobrenatural, más o menos, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es por ello que aún más en esta época del año, os pongo un poquito en contexto por si estáis viendo en otro momento este vídeo. Ahora mismo estamos a octubre, a 13 de octubre, y estaba yo dándole vueltas a que este es, como bien sabéis, el mes de Halloween, y creo que es el momento especial para hablar de estos temas y para crear y sumergirse en una atmósfera mucho más misteriosa, quizás algo terrorífica, aunque no siempre todo lo que va de la mano de la fantasía y de Halloween tenga que ir al plano del terror, pero para mí me lo quería llevar a ese terreno, al terreno del terror. Y por ello he decidido crear este reto tan especial en el que voy a crear 4 relatos originales con la temática del terror. Cada uno de ellos está diseñado para que puedas sumergirte en lo inquietante, en lo inesperado. Así que si eres de los que, como yo, disfrutas de una buena historia de miedo, quédate conmigo, suscríbete para más y acompáñame en este viaje. Vamos con el primer relato. No le he puesto nombre a este relato. Digamos que estaba buscando, porque yo la idea que tengo es de que sean relatos cortos con un estilo casi de micro relato, solo que a mí me cuesta mucho resumir. Ahí es uno de los retos a los que me enfrento. Así que voy a estar muy atenta a los comentarios para que me podáis sugerir ese título merecedor de esta historia. Ahora sí, no me voy más y vamos a empezar con la lectura. El segundo sobresalto de Lucía aquella noche llegó con el sonido del teléfono. Un número desconocido insistía y una opresiva sensación le decía que la llamada no traería buenas noticias. Al fin y al cabo, a las 2 de la madrugada, nada podía ser trivial. ¿Lucía Torres? La voz del otro lado era grave y algo rasposa. Sí, soy yo. La tensión crecía en su pecho. Mi nombre es David, soy policía nacional. La llamo porque aparece como contacto de emergencia de Ana López Pérez. Acabamos de encontrarla en el parque junto al estanque. Parece que lleva algunos días aquí. Por protocolo deberá venir a identificar el cadáver. Lo lamento mucho. Helada, petrificada, Lucía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¡Qué broma era aquella! ¡Era imposible! Ana estaba allí sentada. La estaba viendo con sus propios ojos, en la cama junto a ella, con una expresión serena y una sonrisa que la verdad la incomodaba. ¿Lucía? La voz de la gente continuaba como un eco distante. No es posible, señor agente. De verdad que no es posible. Seguro que es Ana, replicó. La incredulidad se estaba apoderando de sus palabras. La risa suave de Ana interrumpió sus pensamientos. Esta alargó la mano y tomó el teléfono. Sus dedos estaban fríos como el hielo. Ana estaba ahora a su lado, empapada y con la ropa desgastada. Lucía la miró horrorizada mientras las piezas del rompecabezas se negaban a encajar. La realidad se desvanecía y una nueva verdad se cernía sobre ella.
Ana llevaba días sin salir de casa. No hacía nada más que observarla. Hacía días que habían discutido y su compañera se había marchado durante unas horas. Hacía días. Tranquila. Ahora siempre estaré a tu lado. Este es el primer microrrelato. Le di muchas vueltas, tengo una versión mucho más extendida. Como siempre, he trabajado cada detalle, he trabajado a los personajes. Por supuesto, hay mucho más. Pero para trabajar este formato de microrrelato, he tenido que hacer una gran elipsis, saltarme muchos pasos y aún así espero que sea lo suficientemente comprensible. Así que antes de seguir con los siguientes, bueno, yo ya estoy trabajando de hecho en los siguientes relatos, ya los tengo un poquito formados, pero quería que este primer relato fuera así para decirme en los comentarios si creéis que ha quedado correcto, si se entiende, qué sensaciones os ha transmitido, si sentís que se pierde mucho y queréis que sea un poco más extenso. Para mí, obviamente, que tengo toda la información en mi cabeza, sí que tiene sentido, pero quiero saber si os he podido transmitir todo ello. Espero que este vídeo de verdad acompañe toda la atmósfera que quiero transmitir. Que podáis disfrutar de estas historias como yo disfruto creándolas. Yo os puedo asegurar que mientras estaba pensando en ellas, sí que pude sentir ese aura de misterio, porque como sabéis, me meto mucho en los papeles y me estaba imaginando esa situación completamente real. El estar en mi cama, despertarme en mitad de la noche con una llamada de teléfono, ver que tengo a alguien a mi lado y que de repente me digan que esa persona que está a mi lado está en otro sitio, que esa persona ha fallecido, y plantearme el qué estoy viendo, quién es la que está aquí a mi lado, es su espíritu, es otra cosa. No me voy a extender más en esta parte porque quiero que vosotros saquéis vuestras conclusiones, que vosotros en vuestra cabeza acabéis esta historia. Y de verdad estoy deseando leer vuestros comentarios, a ver qué os ha transmitido, si lo he logrado, si no, o cómo puedo mejorarlo. Decidme también si de verdad creéis que es buena idea, si os apetece seguir este reto conmigo de 4 relatos de terror. Si os gustaría escuchar historias de otro estilo, menos terroríficas, quizás más fantasía. Si os apetece algo más de otro género. Y si os gustan este tipo de vídeos así como el que estáis viendo para que yo siga creando más. Por hoy esto es todo. Nos vemos en el próximo.